Bueno, en este video les voy a hablar de cómo vamos a trazar lo que va a ser el molde de corpiño básico por la parte de espalda. Entonces, primero vamos a trazar lo que es el ancho de espalda de 19.5 centímetros. Yo voy a utilizar lo que va a ser la medida o la talla S para hacer este ejemplo en el video. Ahora vamos a trazar lo que es el talle por espalda de 42 centímetros y la sisa por espalda, que es de 21.5 centímetros. Ahora próximamente con mi escuadra, pues así, casi se me olvidan lo que son los materiales. Voy a usar esta cinta métrica, también voy a utilizar esta curva y finalmente voy a utilizar mi escuadra de 90 grados. Ahora sí, continuemos. Con mi escuadra voy a hacer la línea a partir de la sisa, la línea de lo que va a ser el ancho del pecho. Posteriormente, con lo que marqué del talle, voy a hacer la línea para la cintura. Aquí estoy utilizando lo que es mi escuadra, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de regla. Sin embargo, esta escuadra ayuda a que la medida salga perfecta, salga a 90 grados. Ahora voy a trazar lo que va a ser el ancho de pecho, que en este caso yo tengo una medida de 92.5 centímetros y la voy a dividir entre 4 y me sale 23.2, ya que voy a hacer la cuarta parte de mi ancho de pecho. Ahorita lo que voy a hacer un poco es perfeccionar la línea. Posteriormente voy a trazar también la medida de la cintura, igual voy a hacer la cuarta parte de la medida de cintura. Sin embargo, a mi cuarta parte, o sea la cuarta parte de 68.17, le voy a sumar 3 centímetros. Esto es para hacer lo que va a ser el ancho de la pinza, ya que mi pinza va a medir 3 centímetros de ancho. Entonces ya lo dejo colocado en lo que va a ser mi línea de cintura. Ahora voy a unir el pecho con la cintura. Les recomiendo que midan esta línea diagonal. Esto va a ser para que nosotros posteriormente tracemos lo que va a ser la pinza de costado por la parte del frente. Ahora voy a trazar lo que es el ancho de escote por espalda, que son 7 centímetros. Y también la profundidad del escote por espalda es de 1 centímetro. Y ahora lo que voy a hacer es trazar una línea que va desde el ancho de espalda y cae, o sea, reposa sobre la línea del ancho de pecho. Después de esto, yo voy a trazar lo que va a ser una caída de hombro. La caída de hombro es de más o menos de 3 centímetros. Ahorita voy a utilizar mi regla de curva para trazar lo que va a ser la curva del escote. Ahora sí, ya voy a trazar lo que va a ser la caída del hombro. Ahora, después de la caída del hombro, a lo que va a ser el ancho del escote, voy a trazar una línea. Esto va a ser la línea del hombro. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es marcar la mitad de donde marqué la caída del hombro hasta donde reposa sobre el ancho del pecho. Y de ahí voy a trazar una curva. Esta curva la podemos trazar ya sea al ojo o yo les recomiendo que hagan una línea de 45 grados que mida 2.5 centímetros. Para saber más o menos cuánto mide el ancho de la curva. Por ejemplo, aquí les estoy trazando, yo lo he hecho al ojo. Ahora voy a remarcar con un marcador todas mis medidas. Yo usualmente guardo estos patrones para, de una manera muy sencilla, guardo ya en cartulina y después cuando ya voy a hacer un molde nuevo, trazo sobre este para no hacer todo el proceso de las medidas. Ya tengo como una base. Ahora voy a hacer lo que es la pinza. Entonces voy a trazar la separación de pecho, la mitad que son 9 centímetros, la mitad de 18 son 9 centímetros. Y de ahí voy a trazar una línea recta hasta lo que es el ancho de pecho. Igual lo voy a hacer con mi escuadra.
Posteriormente yo voy a marcar lo que va a ser una caída de pinza. Esta caída de pinza la voy a medir desde donde está el ancho de pecho hacia abajo. Ya les voy a mostrar cómo. Nada más marco lo que son 3 centímetros y ahí va a ser la punta del triángulo que yo voy a trazar para marcar mi pinza. Ahora mi pinza mide 3 centímetros, pero voy a marcar 1.5 centímetros a cada lado de la línea. Y voy a marcar todos los vértices hasta crear un triángulo. Este triángulo va a ser mi pinza. Y obviamente cuando yo marque el molde sobre la tela, yo voy a marcar esta pinza sobre mi tela y voy a aplicar una costura. Esto ayuda a que tenga una mejor silueta de cintura, ya sea en la camisa que voy a hacer o en el vestido que voy a hacer. Ahora pues les voy a mostrar nada más un close-up de lo que son las medidas que yo he aplicado en todo mi molde. Estas medidas también las pueden encontrar si van a ser talla M, L o XL. Yo les voy a dar un PDF descargable para que ustedes tengan todas las medidas. Yo hice el ejemplo con la talla S. Y pues espero en el próximo video para armar lo que va a ser el molde por frente.